Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Javi Granero a un nuevo vídeo. Bueno, esta vez os voy a enseñar a hacer tres nudos fáciles para los que empezáis a pescar. Y son tres nudos totalmente distintos. Uno es un nudo de lazada, que hicimos un vídeo anterior hace pocos días. Otro es un nudo apretado, un nudo fijo. Y el otro es un nudo llamado palomar, que es muy adecuado para atar anzuelos. Bueno, pues nada, sin más, si no habéis suscrito al canal, por favor suscribiros, darle a like al final del vídeo si os gusta, y vamos a pasar a ver cómo realizar los nudos. Bueno, en primer lugar vamos a ver el nudo más específico para atar anzuelos. Este es un nudo fácil, se llama nudo palomar, y bueno, tenemos que coger el hilo y doblarlo de esta forma. Ahora meteremos por la anilla del anzuelo, pasamos el hilo . Veis por aquí, de esta manera. Una vez que lo tenemos así, cogemos y hacemos un nudo. ¿Veis? Y ahora pasamos el anzuelo por este bucle que queda aquí. ¿Veis? Pasamos el anzuelo a través de este bucle. Y vamos tirando. Hasta que el nudo se cierre. ¿Veis? Este es un nudo muy resistente. Fijaros. Y muy sencillo de hacer. Bueno, el siguiente nudo también muy sencillo. Bueno, mirad, cogemos y metemos el hilo por la anilla. De esta forma, una vez, y lo volvemos a pasar otra vez. Este nudo se puede hacer también pasándolo una vez solamente por la anilla, ¿no? Pero en este caso quedará más firme si lo volvemos a pasar por la anilla una segunda vez. Bueno, una vez que ya hemos pasado el cabo por la anilla dos veces, cogemos el trozo este del cabo y lo enredamos alrededor de la línea principal. ¿Veis? Lo cogemos así y le damos unas cuantas vueltas. Una, dos, tres, la podemos dar hasta cuatro o cinco vueltas. Bueno, una vez que estamos en este punto, tenemos que pasar el extremo del hilo, este extremo, por el bucle que hay pegado a la anilla del artificial, por aquí. ¿Veis? Tenemos que pasarlo por aquí.
Ya lo hemos pasado, ya lo tenemos y ahora lo volvemos a pasar por el centro, por aquí, por el centro, una vez más. ¿Veis? Lo pasamos por aquí, por el centro, y ya vamos tirando. ¿Veis? Hasta que el nudo llega a la anilla y se aprieta. Tiramos un poquito de aquí, del cabo, y tiramos de la línea principal, para que lo veáis, hasta que el nudo apriete. Y nos va a quedar un nudo fuerte, 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 que no se nos va a abrir. Bueno, y por último, tenemos el nudo de tipo lazada, del cual hicimos un vídeo hace muy poco tiempo. Si queréis, de todas maneras, os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo, os dejaré un enlace para que vayáis derecho a ese vídeo, donde se explica íntegramente este nudo. No obstante, aquí os los voy a enseñar también a hacer. Bueno, en este caso cogemos y hacemos un nudo al hilo, como si fuéramos a hacer un nudo. ¿Veis? Así. Ahora pasamos el extremo del hilo por la anilla del artificial. Así. De esta manera. ¿Veis? Una vez que hemos pasado el extremo del hilo por la anilla, lo tenemos que pasar por el bucle primero que hemos hecho, de esta forma. ¿Veis? De esta manera. ¿Veis? Lo cogemos y fijaros, se queda así, de esta forma. Ahora hacemos igual que con el nudo anterior. Cogemos el extremo del hilo, el extremo, y lo retorcemos varias vueltas a lo largo de la línea principal. 2, 3, 4, hasta 4 o 5 veces. Una vez hecho esto, tenemos que meter el extremo del hilo, ¿vale? El extremo del hilo por el bucle que tenemos aquí donde están los pulgares. ¿Veis? Tenemos que pasarlo por aquí. No por este que hace un triangulito, no. Por el otro, por el redondo. ¿Vale? Lo pasamos, ya veis que asoma por aquí, ¿lo veis? Y ahora, igual que en el nudo anterior, lo tenemos que pasar por el centro, por aquí. Todo esto es para que el nudo quede mucho más fijo. ¿Veis? Lo cogemos. Así. Esto daros cuenta de que es un hilo trenzado y con un hilo de fluorocarbón o con un monofilamento normal, pues el hilo correrá con más suavidad, ¿vale? Aquí le cuesta más. Entonces, cuando utilizáis el hilo trenzado o cualquier tipo de hilo, lo suyo es que mojéis un poco el nudo con saliva, ¿vale? Para que el hilo corra mejor y el nudo cierre mejor. Bueno, y aquí nos quedaría el último nudo, que es un nudo tipo lazada. ¿Veis? El señuelo quedará suelto totalmente, emitiendo al 100% pues toda su atracción. Bueno, como veis, tres nudos sencillos, aunque parezca que puedan tener algo de dificultad, sobre todo el segundo y el tercer nudo,
En realidad son muy sencillos de hacer. Yo os aconsejo que cojáis una bobina de hilo y bueno, os dediquéis en vuestra casa a atar anzuelos y nada, a intentar sacarlo lo mejor posible. No obstante, yo os voy a poner delante de cada nudo un plano con los pasos a seguir, para que, como un croquis, para que veáis paso a paso cómo tenéis que ir realizando los nudos, para que así lo veáis mejor. Bueno, pues nada, sin otro particular, por favor, dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, compartirlo, darle a notificaciones para que lleguen los futuros vídeos. Gracias, como siempre, por estar ahí y nada, hasta otro vídeo. Chao. Thank you.